Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Mass Effect 2, capítulo 3, si no recuerdo mal. Vamos a seguir donde lo dejamos ayer, ¿vale? Y a ver qué tal va surgiendo la historia de Shepard a lo largo de todo el juego. Ya veréis cómo mola mucho. A mí es que este juego, el 1, ya me molaba mucho. Este me mola Dios. Y el 3 es, para mí, insuperable, de verdad. O sea, que hay mejores juegos a día de hoy, ¿no? Me refiero. Pero vamos, de esta trilogía, que todo el mundo solía decir, ah, las trilogías son una puta mierda, tal, al final, bah, un poco mierda. Pero nada, o sea, este es la puta hostia, este juego, tío. Esta trilogía mola muchísimo. Vale, estábamos en Fazar, ¿no? Habíamos mirado Lorek, Dorgal, ya teníamos el 100% aquí. Y lo único que nos quedaba era entrar en la órbita de Lorek, ¿no? Sí. Anomalía detectada. El análisis de señales ha detectado un transmisor cuya codificación concuerda con la de Cerberus. Está registrada con un agente clandestino. No se han confirmado las constantes vitales de dicho operativo de Cerberus. Además, se han detectado otras transmisiones que coinciden con comunicaciones codificadas de Eclipse. Bueno, pues vamos allá. Creo que es primera misión con el Mako. ¿O no? O bueno, no me acuerdo que si había Mako, ¿verdad? ¿Había Mako? ¿No había Mako? Ya ni me acuerdo, tío. Vale, me voy a llevar a Garrus y a Mordin. Venga. Vamos a ver, Mordin tiene 10 puntitos y como no, le voy a meter científico salariano, ¿vale? A ver, ¿por qué hago esto? La mayoría de ellos, cuando llegan a esta parte de aquí, tienen la doble elección, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis, aumenta el daño de armas de Mordin o aumenta los conocimientos tecnológicos de Mordin, con lo que aumenta más la fuerza de sus escudos. Entonces, bueno, pues puedes elegir la mejora esta para meterle ahí una mejora muy buena al personaje, sobre todo en estas de aquí, y después las habilidades normales, ¿no? Descarga criogénica, descarga neural e incineración. Pero vamos, en principio sí puede ser científico salariano, yo qué sé, pues por ejemplo yo que tenía vanguardia y rayos por el estilo, pues lo prefiero. ¿Veis? Tengo aquí para elegir genio salariano. Los hallazgos técnicos de Mordin aumentan todavía más la fuerza de sus escudos. Salud un 25% más. Un daño de armas 18% más. Y escudos un 25% más. O los estudios de Mordin en balística, física y medicina aumentan el daño que hacen sus armas. Salud 25, daño de armas 25 y escudos 18. A ver, por salud están los dos igual. El daño de armas, bueno, se intercambia con escudos y daño de armas. Pero vamos, yo creo que le va a venir mejor a Mordin el daño de armas, ¿no? Que a ver, que los escudos son muy buenos también, ojo, que es un 25% más de escudos. Pero, no sé, a mí me gusta más el rollito de que hagan más daño, ¿sabéis? Que los combates no sean largos. Entonces, bueno, si pueden ser así, mejor. Y nada, después Garrus, que es lo de rebelde turiano. Que vamos, eso segurísimo. A ver cómo están los rangos de tal. Renegado turiano o superviviente turiano. Renegado, si es algo que se puede disparar, Garrus sabe cómo usarlo. El daño de sus armas y de sus poderes aumenta de forma impresionante. Vale. No aumenta la salud mucho, pero el daño de armas y el daño de los poderes sí. Y el superviviente es como más equilibrado, ¿no? Tiene un poquito más de salud, el daño de armas baja 18, pero el daño de poderes sigue en 25. Bueno, yo creo que a lo mejor, tío, es que a ver, que suba tan poco la salud, prefiero perder esos de daño de armas y tener un poco más de salud que no subirle solo un 15%, ¿sabéis? Largas horas en soledad contra obstáculos insuperables han puesto a punto la salud de Garrus y han afinado sus poderes. No tienes mucho, pero yo creo que es más equilibrado entre los dos, ¿verdad? Es que no sé, creo que es un 5% a la salud, ¿no? De diferencia, pero un 7, ¿no? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sí, un 7. Un 7%, tío, de renegado. Bueno, pues creo que le voy a poner renegado. Por el daño de las armas, más que nada, es lo que más me atrae. Cómo mola Garrus, tío. Es que yo este tío lo adoro con toda mi alma. Y yo que tengo aquí esos puntillos de nada, ¿no?
Solo tengo lo de munición incendiaria. Vale, pues nada. Yo creo que ya está. No tenemos nada más. Bueno, y de cambios, ¿tengo algo para cambiar? Pues sí, mira, el cañón este manual, el Carnifex por el Predator. Es que a ver, Carnifex tiene muy poca... ¿cómo se dice? Es que es muy poco cartucho en realidad, ¿no? O sea, no tiene tantas balas como la Predator. Así que le voy a poner la Predator, ¿vale? Y del lanzagranadas, en vez de lanzagranadas, no sé si probar el Avalanche o el lanzamisiles. A ver, el lanzamisiles sabemos cómo funciona, ¿vale? Es un lanzamisiles y a tomar por culo. Pero quiero probar esta, el Avalanche. Porque yo por lo que entiendo es como una especie de pistola de rayos que congela. Es que no sé cómo decirlo, pero vamos, por lo que habíamos leído el otro día, sí. Fusil de combate, el Vindicator, ¿no? Que era el que le tenía a Garrus y Mordin. Como mucho puede utilizar el Carnifex. Mejor que la Predator. Pero bueno, yo me pongo la Predator más que nada por las balas, ¿vale? Por la cantidad. Porque el Carnifex es muy bueno y hace daño de narices. Pero... la munición te la fundes en nada. ¿Sabéis? Entonces bueno, también voy a ir probando, ¿eh? Hace bastante que no juego este juego y bueno, pues... yo qué sé, pero mira, aquí ya hay 72 balas con la pistola. ¿Sabéis? Con esta pistola. Y sin embargo, con la Carnifex, el rollo de... tenemos 18 balas, se disparan 6 y es eso, o sea, en unas rondas ya, olvídate. Por mucho daño que hagas, macho. Vale, vamos a ver. Y bueno, a todo esto, ¿qué es lo que hace esta arma? Son 16... ¿Y qué hace? ¿Eh? Ah, vale, lanza un pepino congelante. Vale, perfecto. Lanza un pepino congelante esta entonces. Bueno. ¡Uy! Cuidado, Mordin. Uy, va. Hostia, las balas, las incendiarias, hombre. Joder, qué empanada, tío. Hostia, una Sari, tío, con barrera. Ojo, el cristal este me está tocando las narices. ¡Ahí va! ¡No, no, 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 no! ¡El Tenju Apart no! ¡Déjame en paz! Vale, cúbrete, cúbrete. ¿Murió? ¿La reventasteis? Sí. Vale. Pues entonces, entiendo que ya estoy libre de todo pecado. Y vamos a ver, por aquí hay una puerta que... está sellada, muy bien. Me gustaría que me pusieran, ¿sabes? Otra cosa que no fuera... el pad de datos este. Sería la hostia que pusiera. Está sellada y ya está en medio de la pantalla, ¿sabes? O por ahora no se puede abrir, yo qué sé. La puta hostia, tecnología punta, ¿eh? El pad de datos ahí. Vaya, parece que la puerta está cerrada. Es que, vamos a ver. Derivación. Venga, vamos al lío. El tal con el tal. C y... traceno, sí, aquí la I, si no me equivoco, y el wifi. Para enterarme yo, más o menos. Vale, y acceder a los registros, no entiendo. Identidad del sujeto, interrogador Cabo Giro. Sujeto Tyrone Rawlins, agente de Cerberus. El agente Rawlins se convirtió en el objetivo de Eclipse hace tiempo. Sabemos que Rawlins tiene relación con los datos codificados que conseguimos. Estos podrían probar la participación de Cerberus en los experimentos con Ragni. Creemos que Rawlins posee un código que sirve para descifrar los datos. Sin el código, Eclipse tardaría años en descodificarlos. Sujeto capturado. Interrogador Cabo Giro.
Sujeto, Tyrone Rollins, agente de Cerberus. Nos ha costado capturar al agente Rollins. Tras colarse en una nave que se dirigía al Travesaticano, se ganó la lealtad de la tripulación, que creyó que era un dignatario humano en misión de exploración. Nuestros agentes consiguieron inutilizar la nave y desbaratar las defensas el tiempo necesario para evacuar al agente Rollins. Hemos perdido muchos hombres para atraparlo. Será mejor que los datos merezcan la pena. Interrogador, Cabo Giro. Sujeto, Tyrone Rollins, agente de Cerberus. El interrogatorio ha sido un fracaso. Pese a emplear nuestras técnicas más avanzadas, el agente Rollins ha esquivado las preguntas. Cuando aplicamos métodos más invasivos, también se ha mostrado resistente. Al final, la resistencia del agente Rollins ha exaltado los ánimos. Es una lástima que el agente Rollins no haya vivido lo suficiente para transmitir el código. Nuestros hombres intentan decodificar el cifrado. Mientras controlemos estos datos, su mera existencia es una gran baza contra Cerberus. Vale. ¿Qué me dispara? Me cago en la leche. What? Ah, mira, aquí. Estos son cristales antibalas, ¿no? Tengo el rollo puesto de juego, sí. Es que si os fijáis ahí en la pistolita, tengo las cosas como naranjas. ¿Sabéis? Tengo ahí unas marcas como naranjas. Entonces, bueno, pues de vez en cuando, está guay mirarla para ver si la tienes activada, porque joder, macho. Carga. ¿Ves? Es que, joder, a ver. Yo puedo entender que, oye, que el... Coño, pero puedes morir. Que el Carnifex sea mucho más potente y tal, pero es que la cantidad de balas que tienes con esta pistola, que es bastante normalucha, ¿sabes? En plan tal, ayuda mogollón al jugador, ¿sabes? En plan, el sentido de que, joder, no me voy a quedar sin balas en 2 segundos, ¿sabéis? Y sin embargo, pues con la Carnifex, ojo. Vale. Esto no se abre, no, ni nada. Fuera. ¿Eh? ¿Qué veo ahí? Bueno, me pareció ver ahí durante un segundo la pantalla. Vale, y estos vinieron por aquí. ¿Estos de derivar? Sí. Ya sabéis que todo lo que esté bloqueado... Todo lo que esté bloqueado, algo esconde. Lo dejaron reventado, ¿no? ¿Eres tú, el colega? Supongo. Bueno. This computer contains the encrypted intelligence extracted from the captured Cerberus agent. The information could adversely affect Cerberus if it were ever circulated publicly. Recuperar datos para mí, ¿no? Es que, a ver, a lo mejor... Es que, a ver, mira lo que pone, ¿eh? Esta CPU contiene los datos encriptados obtenidos del agente capturado de Cerberus. La información podría tener efectos negativos para Cerberus si llegase a hacerse pública. O sea, lo que podemos hacer es transferir los datos a la Alianza para que se haga pública, entiendo, ¿no? Transferir los datos a Cerberus para demostrar mi valía como agente para Cerberus, o recuperar los datos para mí. Si recupero los datos para mí mismo, yo después esos datos los podría utilizar contra el hombre ilusorio, ¿sabéis? Digo yo. Aunque, a ver, también si nos ponemos un poco técnicos, Miranda podría robar esos mismos datos y devolverlos a Cerberus, ¿sabéis? Porque ella es súper pro Cerberus, no tanto como Jacob, que se la suda un poquito más. Pero bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es recuperar los datos para mí, ¿vale? Porque en cualquier momento así tengo una baza para mí, para fastidiar a Cerberus y me sale de los huevos. ¡Y ya está! ¿What?
han encontrado muerto al agente Tyrone Rollins de Cerberus, datos encriptados transmitidos a la Normandía para su decodificación y almacenamiento. Experiencia ganada 125, menuda mierda. Financiación de Cerberus 3.750, créditos encontrados 4.125 y ganados en total 7.875. Y ya está, ¿sabes? O sea, creo que me quedaba por una habitación más por explorar, ¿no? Creo que me quedaba. Bueno. Bueno, pues ya veis, ahí está el chollo ese de Cerberus. Commander, you've received a new message at your private terminal. Gracias, Kelly. A ver, ¿qué pasa ahora? Me cago en la leche. Datos operativos archivados. He archivado los datos que recabaste en la base de Eclipse de Lorek y he empezado a decodificarlos. Los análisis preliminares indican que la información está relacionada con operaciones ilícitas en las que ha estado implicada Cerberus en los últimos 5 años. Si se hiciera pública, posiblemente impediría que Cerberus pudiera operar de manera abierta en la galaxia. Tardará un año o más en decodificar por completo esta información. Bueno, da igual. Entonces, o sea, para nosotros, ¿qué queda? Gracias, de Talita. Shepard, no sé si me recordarás. Yo tenía un arma y tú evitaste que me hiciese daño. Los médicos dicen que estoy mejorando. Uno de ellos trabaja con la gente para la que tú trabajas. Me ha dicho que podía hacerte llegar mi mensaje. No sé qué habría sido de mí si tú no me hubieras hablado aquel día, pero los médicos me están ayudando. Estoy mejor. Me han apuntado a una escuela especial y dicen que voy por buen camino. Los médicos dicen que se están llevando a otras personas como se me llevaron a mí. Espero que puedas ayudarlos del mismo modo que me has ayudado a mí. Gracias, Talita. Pues muy bien. Las cosas vuelven a estar tranquilas. De administración del centro médico de Omega. Comandante, quería volver a darte las gracias por salvarme de aquellos batarianos. Creí haber visto lo peor de la ira y el miedo en la clínica del Dr. Solus. No tenía ni idea de la cantidad de ira que su trabajo mantenía bajo control. De no ser por ti, estaría muerto. Gracias. Las cosas van bien para el centro médico. Eliminaste la mayor parte de la plaga, así que no me ha resultado demasiado difícil ocuparme del resto. Los soles azules siguen ofreciéndose para controlar la seguridad. Mantengo los mechas activados. No cometeré el mismo error dos veces. Gracias, Daniel. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Fuera. Y tengo alguna mejorilla por aquí en el laboratorio tecnológico. Vamos a mirar porque, oye, ¿alguna mejora que merezca la pena revisar? No. Está de aquí. No. Mejoras de la nave. 50.000 del platino este me cago en su madre. ¿Y algún prototipo guay? No. Vale. Pues vamos allá. Vamos a seguir explorando un poquito, ¿no? El sistema este. Vamos a ver. Fazar ya está al 100%. Así que voy a ir un momento para aquí, porque mirad cómo baja el combustible, que es una animalada. Entro en este sistema, voy al depósito de combustible. Aquí. Compramos. Y compramos sondas, está claro. Vale, y yo creo que ahora lo mejor es que vayamos, pues por ejemplo, aquí, que es el más alejado, ¿no? Parece el más alejado. Este de aquí, y además tiene aquí cerquita este. Vale, no parece que haya un cinturón de asteroides ni nada, son tres planetas por lo que se ve, ¿no? Vamos a ver. Uwan-Oche. Uwan-Oche, Uwan Prime, es un planeta pétreo encajonado en hielo bajo un cielo con una alta concentración de metano. Recibe su nombre por el consorcio Uwan, una empresa de fabricación batariana que financió su exploración. Su corteza proporciona buena parte de los alótropos de boro que se utilizan en el Omnigel en todos los sistemas de Terminus. La zona se ha convertido en un refugio natural para piratas que intentan robar el gel refinado o sus ingredientes en cuanto las naves de transporte abandonan la atmósfera. Bueno, es un escáner, ¿no? Vamos por ahí. Es rico. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. ¡Wow!
Launching probe. Uy, uy, uy. ¿Y eso? ¿Qué está? ¡Hostia! Mira. Launching probe. Vale, aquí no está mal, ¿no? Parece. Bueno, de esto nos vamos a cansar, ¿vale? Porque hay bastantes planetas y hay bastantes recursos. Y como veis, para las mejoras, no es ninguna tontería el lanzar las sondas y el mirar por los planetas y tal. Porque es una animalada la cantidad de recursos que se necesitan para muchas cosas. Y hombre, pues como que no lo voy a dejar pasar si puedo. Una putada, porque vosotros lo veis en el directo y tal, y yo subo los vídeos tal cual el directo a YouTube, ¿vale? Pero bueno, si queréis saltar alguna parte de estas en algún momento, que lo hagáis. No, si no os cunde verlo, pues más o menos para haceros una idea de dónde están las cosas y tal, pues ya está, ¿sabes? Mira, aquí, esto está petado. Bueno, seguimos. Bueno, ya se quedó en pobre, ¿sabes? Vale. Agotado, ya está, ya me llega. Joder, siempre hago lo mismo, tío. Ay, bueno, como ya estaba agotado, ya da igual. Pero bueno, vamos al lío, a ver qué nos encontramos pues por aquí. Setor. Setor es un planeta rocoso con una atmósfera muy densa que, a pesar de los exámenes orbitales, permanece inexplorado en su mayor parte debido a su calor extremo. Su atmósfera contiene nitrógeno, pero también un porcentaje inusualmente elevado de etano que puede acumularse en bolsas, cerca de la superficie. Las temperaturas que se alcanzan durante el día pueden llegar a fundir la pesada corteza de alúmina del planeta, y al llegar al punto de ignición del etano, las bolsas comienzan a arder. Por este motivo, no se aconseja realizar actividades extravehiculares y ninguna empresa ha querido invertir en su exploración. Bueno, pues yo exploro. Es rico, ¿eh? Buah, mira, pues ya de primeras un mogollón de paladio. Bueno, pues si las empresas no quieren invertir, pues les chupo las cosas al planeta, tío. Yo está claro que no voy a dejar una oportunidad pasar por una tontería de estas. Ahora es bueno ya el rollo, no es... Bueno, a ver, este de paladio, bueno, sí, puede ser. Está naranjita, así que bien. ¡Wow! Como veis, el elemento cero es como el puñetero oro, ¿vale? O sea, es muy poco lo que vais a encontrar de elemento cero por las exploraciones estas. Así que no os desesperéis, si no, si estáis jugando también el Mass Effect 2 o a lo mejor lo queréis jugar y tal, que vamos, que no os parezca extraño que casi no encontréis elemento cero, ¿vale? Que después más adelante os va a sobrar, pero me refiero que lo que más vais a encontrar en general van a ser iridio, platino y paladio, por descontadísimo, y bueno, yo creo que lo mejor es la estrategia que estoy usando yo, de... explorar todos los planetas que se puedan con las sondas hasta que estén agotados y salir, ¿sabéis? O sea, hasta que ponga lo de que estás agotado y ya está. Pero bueno, está bien explorarlo porque consigues de gratis, completamente de gratis, todos estos recursos, que es una animalada. ¿Veis? Ya está agotado. Entonces yo salgo de aquí y ya le doy a la flechita, porque si no, se me va la olla.
Vale, y tengo aquí este no explorado, pero tengo muy pocas sondas, ¿vale? Esto es el coñazo de esta parte del juego, de esta exploración espacial, ¿vale? Pero bueno, que nada, que es volver al depósito de combustible, comprar cosas, comprar sondas y volver. ¿Por qué no compras todo el combustible? Si voy sobrado, 175.000 créditos. Bueno, hombre, no pasa nada. Seguimos con Kairabamori. Lo malo es tener las puñeteras sondas espaciales, tío. Batar. Batar, ubicado en la zona de una estrella naranja en declive en la que la vida es posible, sería habitable si no fuera por su atmósfera de dióxido de carbono y una superficie gélida que mata a todas las bacterias productoras de oxígeno. Joder. Sin embargo, las compañías de mercenarios y esclavistas disponen de muchas fortalezas en el planeta, fuera del alcance de cualquier autoridad galáctica. Advertencia de viaje. Una cantidad de señales de emergencia estadísticamente significativa procede de un área de 1 millón de kilómetros en torno a Batar. No se recomienda el viaje de civiles. Bueno, pues nada. A ver si hay algo por aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí hay. Bueno, también otra cosa. De vez en cuando, cuando estemos explorando algunos planetas, aunque no sean de la misión principal, etcétera, etcétera, probablemente encontremos anomalías que nos permitan luego aterrizar en el planeta, ¿vale? O sea que escanear va a venir genial para cualquier tipo de situación. Ya sea para conseguir recursos o para encontrar anomalías y tal. Así que nada, no dudéis en escanear, ¿eh? La verdad. Pero bueno, esto es lo más negativo que tiene este Mass Effect, ¿vale? O sea, que tengas que estar explorando así de esta manera tan... Bueno, un poco arcaica, ¿no? Que bueno, para 2011 a lo mejor está bien, pero bueno. Me parece una pérdida del tiempo, sobre todo el jugador, ¿sabéis? Para estar horas y horas explorando todo el puñetero, todos los puñeteros planetas. Y yo lo voy a intentar hacer, ¿sabéis? O sea, yo voy a intentar explorar lo máximo posible para encontrar todos los recursos posibles para que después nos vayamos sobradísimos en exploración, recursos y mejoras, ¿sabéis? Así que nada, esta parte es lo que os decía yo. Si la queréis fumar en algún momento de vuestra vida, que a lo mejor veis el vídeo o lo que sea o tal, y decís, guau, pero este tío es un puto pesado, está todo el puñetero rato escaneando, no sé qué, no sé cuánto tal. Vaciarlo. Saliros, saltaros la parte del vídeo y ya está, ¿sabes? O sea, no hay más. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero también que veáis que hay cosas nuevas en el juego en comparación con Mass Effect 1 y tal. Y algunas zonas, pues por ejemplo, son como esta, ¿sabéis? En plan, si os fijáis, es una estrella, un planeta. Hay varias zonas que son así. Entonces tampoco es una pérdida de tiempo tan grande, ¿sabéis? Uza. Uza no es un lugar en el que uno desee aterrizar, pues es objeto de radiaciones ultravioletas y gamma por parte de la estrella de clase F en torno a la que orbita. Uza está cubierto por agua marina y tiene una hidrosfera y una capa de ozono similar a la de la Tierra, pero carece de densidad suficiente para servir de protección contra la radiación mortal. Su atmósfera, rica en nitrógeno y pobre en oxígeno, no ha cambiado como consecuencia de las pocas proteínas que ha conseguido formarse en las profundidades oceánicas. Sin embargo, Uza ha servido como estación de paso para esclavos fugados de sus amos batarianos. La poca tierra que tiene es tectónicamente estable y su considerable cinturón de radiación y las tormentas eléctricas protegen contra la mayoría de los sensores. Las naves suelen esconderse en Uza el tiempo suficiente para descargar sus núcleos motrices y almacenar deuterio antes de intentar llegar hasta el relé de masa del cúmulo. Bueno, pues vamos allá, ¿no? Por aquí ya hay así un poquito de cositas.
Por aquí también parece, ¿no? Mira esto. Alto, bien, 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 bien. Esto es lo que me gusta a mí, hombre. Me soltéis así cositas nada más empezar casi. Coñazo es esta parte, tío. Que esto, yo a lo mejor me lo hubiera fumado, ¿sabéis? Hubiera quitado esto de encima del chollo este y hubiera hecho, pues yo qué sé, puedes llevar un máximo de tantas sondas, ¿sabes? Y una sonda por planeta para que escaneara pues todo el planeta de golpe, ¿sabéis? Y que te ponga, va, pues mira, en estos puntitos que hay por aquí, si sueltas más sondas, recoge recursos, ¿sabes? Y tú a lo mejor pues puedes llevar 30, 40 sondas, ¿sabes? En plan tal, y soltarlas en los puntitos. Pero que tengas, pues yo que sé, un escaneo, ¿sabes? Un rollo de escáner planetario general. Aunque fueran dos sondas completamente diferentes, ¿sabes? Pues por ejemplo, sonda planetaria y sonda territorial, pues qué sé, ¿sabes? Y bueno, pues cuando sueltas la planetaria, hace el escaneo y te marca todos los puntos donde están los recursos, ¿sabes? Y después la territorial, pues la que sueltas en los territorios para conseguir los recursos, por ejemplo. Y así no perdías tanto tiempo, ¿sabes? Porque, joder, o sea, escanear esto con este rollo, o yo que sé, que por lo menos tuvieras alguna mejora del escáner y que en lugar de ser este circulito tan pequeño, ¿no? Porque tienes que andar como un tolai, pues que fuera de medio planeta, por ejemplo, ¿sabéis? Entonces, claro, vas girando y vas escaneando y ya te ponen los puntos. Yo qué sé, ideas hay, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, hay muchas veces que hay empresas pues que no quieren a lo mejor hacer eso, o no quieren hacer tanta mejora, o no se lo quieren poner tan fácil al jugador porque quieren que su juego se juegue muchas horas, yo qué sé. Pero bueno, hay algunas cosas que, coño, estaría bien que las pensaran desde parte del mismo jugador, ¿sabes? O sea, yo como consumidor final del producto del videojuego, estaría guay que pensaran en mí, porque si no tengo tiempo a lo mejor para jugarlo, pues me da por saco tener que barrer todos estos planetas, ¿sabéis? A lo mejor pues no me hace gracia esa parte del juego y la mando a la mierda. Bueno, pues nada, aquí ya estamos al 100%. Y ahora tendríamos que ir a Batala. Pero bueno, vamos a recuperar un poquito de cosas en el depósito. Aquí. Compramos. Y compramos sondas también. Bueno, podéis poder salir desde cualquier punto, del círculo, del sistema. Vale, y este parece que tiene solo dos planetas, ¿no? Parece. Tres. Vale, ¿hay alguno por aquí oculto? Sí, aquí, míralo. Nearok. Nearok es un gigante gaseoso de hidrógeno y metano cuyas lunas fueron el hogar de Esul, un jefe criminal batariano que causó el pánico de los sistemas de Terminus. Intentó reunir a los piratas bajo su bandera y logró realizar ataque relámpago contra 11 planetas habitables. Afortunadamente para el resto de la galaxia, los crímenes de Esul llamaron la atención de los espectros que adivinaron su escondite y lo asesinaron. El Imperio de Esul, formado en base a un ejército muy extendido, no tardó en caer. Sus reservas ocultas de elemento cero se han convertido en una leyenda y algunos viajeros espaciales insensatos han invertido incontables horas y dinero en registrar el sistema de batalla convencidos de que serán ellos quienes encuentren las riquezas. Pues, ¿y si soy yo? ¿Quién te dice a ti que no, eh? ¿Y si soy yo el que consigue el tesoro de Esul? Porque es elemento cero, que no es ninguna chorrada. ¡Míralo! Launching probe. In research projects, Element Zero is used for bioamp and omni-tool upgrades, which allow squad members who have biotic and tech powers to be much more effective.
Perfecto, pues mira, ahí encontré el elemento cero de casualité, ¿eh? Uah, mira, por aquí está genial. Ya está pobre, ¿sabes? O sea, ya está pobre el puñetero planeta casi. Y eso que no tiene aquí tampoco una barbaridad de cosas, ¿eh? Bueno, este sí. Pero bueno, mira, elemento cero de gratis. ¿Eh? Vale, vamos a ver. Pues esta parte de aquí no es que haya una barbaridad. Vale, algo más por aquí. Ah, mira, si hay... por aquí además, ¿eh? Y siguen pobre, o sea, estoy alucinando. ¿Cómo no se agota? Ah, porque por aquí abajo algo... Siguen pobre, chaval. ¿Qué coño? Bueno, pues yo creo que ya di la vuelta, ¿no? Al planeta. Es que ya no voy a seguir más. O sea, a ver, si podéis llegar a agotarlos, mejor, ¿sabéis? Pero si no llegáis a agotarlos, queden por saco. Tunawaruno. Bueno, Tunawaruno, un planeta con mucha gravedad pero vida abundante, es una extraña isla de paz en los anárquicos sistemas de términos. Como su complicado nombre sugiere, fue colonizado por los Elcor, que tienen algunas industrias prósperas en el planeta. Las presas hidroeléctricas y los biocombustibles que se obtienen de una resistente alga leñosa... ¿Alga leñosa? Primera vez que escucho lo de alga leñosa, creo. Proporcionan gran parte de la energía del planeta. De las minas se obtiene uranio, torio y oro, que envían al espacio con una generosa aplicación de campos de efecto de masa. Por supuesto, los piratas atacan a los envíos de los Elcor en cuanto abandonan la órbita, pero los acuerdos de los Elcor con las compañías de mercenarios mantienen a raya a la mayoría de los atacantes. Bueno, no está mal. Vamos a hacer un escáner así rápido. Es tan bueno, así que no te creas tú que va a tener una barbaridad tampoco de recursos, entiendo. Por aquí. ¡Oh, mira! ¡Elemento cero! Perfecto. Esto sí que me gusta, ¿ves? Y aquí hay bastante elemento cero, ¿eh? ¿No? ¿Veis? Por estos planetas estúpidos... Y estos escaneos estúpidos, a lo mejor te pierdes unos recursos muy valiosos para las mejoras de las armas. Y claro, te toca la gaita porque después tú vas allí y a lo mejor dices, ah, pues mira, se hubiera mejorado la nave con escudos extra, o si le hubiera puesto a lo mejor esta mejora a esta pistola o este fusil de asalto, ¿sabéis? Pero, hombre, tres, ¿no? De elemento cero, nada más este planeta, tío. Acordaros de él, ¿eh? Es una guanura. Joder. Elemento cero. ¡Hostia! Ah, mal, ¿eh? Está cundiendo esto. Joder, me quedan 10 sondas nada más, tío. Esto es lo que me fastidia del rollo este.
Claro, tienes como límite 30 sondas y entre varios planetas. Oye, pero ¿qué pasa con este planeta, tío? Que tiene elemento cero a casco porro. Puñeteros Elcor, ¿eh? Que lo tenían ahí escondidito. Cabrones. ¡Wow! ¡Mogollón de paladio! Y sigue siendo bueno el rollo, ¿sabes? O sea, me estás vacilando. ¿Cuánto elemento cero hay aquí? Puñetero minero del elemento cero, soy yo. ¡Hombre, bajó a moderado! ¡Menos mal! Mira, mira, sí, más elemento cero por aquí. Incluso con platino, tío. ¡Pum! Ahí te va. Es que ya no me queda nada más, chico. Buah, es que qué animalada, tío. Bueno, voy a ir a... Es que solo me queda este de aquí. Este de aquí para... Para tal. Voy a ir a... A ver si... Oye, que me toca la lotería otra vez, ¿eh? Con este planeta. Además no nos queda nada para completar. Solo ese planeta, creo. La nebulosa de Omega. Vale. Vamos aquí. Compramos combustible. Compramos sondas. Además, si os fijáis, no os dejáis mucho tampoco en los combustibles y en las sondas. ¿Vale? Y bueno, pues está bien explorar. Y solo nos queda el de al lado de la estrella, que es esto de aquí. Logaciri. Logaciri es un planeta algo más grande que un asteroide con una pesada corteza de carbono y una atmósfera vestigial de dióxido de carbono y helio. El calor de la superficie no es excesivo y permite la presencia de agua, pero no ha perdido la masa necesaria para mantener un ciclo hidrológico sostenible y se está secando rápidamente. Sin embargo, los batarianos han colonizado el mundo obligando a los esclavos a trabajar en sus minas y hábitats agrícolas. Se pasa mucho calor y el trabajo es interminable y extremadamente duro a pesar de las condiciones de baja gravedad. Todas las horribles historias que cuentan los esclavos de cualquier parte del cúmulo se ven superadas por las de Logaciri. La más famosa de todas es la del esclavista Silparum, que hizo trabajar hasta morir a 420 esclavos en un solo año galáctico estándar y utilizó los cadáveres como abono para su invernadero. ¿No? Por saco, ¿eh? Su esposa acabó envenenándolo, pero su legado y modelo empresarial sigue estando presente en el miserable planeta. ¡Buah! Menudo zumbao. 420 personas, tío, muertas por exceso de... Anda, mira. Puta madre, pues aquí ya tenemos un poquito de paladio. Negro como el carbón, ¿eh? El planeta. Para vivir ahí, madre mía. Imagínate las risas, ¿eh? Qué alegría. Qué alegría vivir en este planeta, la Virgen. Vale, hay un ligero cambio, pero no un pico. Ok, piquito. Bueno, por aquí... Es que a ver, yo no quiero lanzar las sondas si no hay pico, ¿sabéis? O sea, si no es mínimo naranjita, no me merece para nada la pena lanzar la sonda, tío. Por lo menos es lo que pienso yo, ¿eh? Aunque sea un poco de elemento cero el que haya. O sea, prefiero mil veces que haya un pico, por ejemplo esto, que no lanzar la sonda con cositas pequeñas, ¿sabéis? Como por ejemplo esto de aquí. Esto, lanzar esa sonda, paso. O sea, a mí dame movida como esto, pues por ejemplo. Lo prefiero.
look away. Bueno, pues yo creo que ya dimos la vuelta. Y bah, paso ya del planeta. Vale, pues ya está. Batal al 100%. Con lo cual, todo el... Bueno, toda esta galaxia, ¿no? Entiendo. Toda esta galaxia, la nebulosa de Omega, ya está al 100%. Y podremos ir a Sarabarik. Sí. Para ir al relé de Omega. Relé de masa normal. Y compramos sondas y tal. Y bueno, el relé de Omega no lo podemos usar, ¿vale? O sea, por mucho que entremos, ya nos pone: el relé de Omega 4 está rodeado por balizas de emergencia y advertencias automáticas. Son muchas las naves que han intentado cruzarlo en el último milenio, pero no ha regresado ninguna. Los únicos que lo atraviesan con libertad son los misteriosos recolectores. Hay muchas teorías que explican por qué las naves no regresan de Omega 4. Algunas afirman que hay un agujero negro al otro extremo y otros, los más desfavorecidos de Omega, creen que es una especie de paraíso terrenal. Sin embargo, la mayoría cree que los recolectores capturan o destruyen a los que atraviesan el relé. Si le das a entrar, creo que no te deja. ¿Ves? Ya te dice directamente Idi que no podéis hacerlo. Sin embargo, si pillamos el relé de masa, sí que podemos cambiar de galaxia, ¿vale? Y bueno, yo creo que estaba por aquí el cúmulo local, creo que sí, ¿no? Sí, sí, es este de aquí abajo. Bueno, por si acaso, como ya nos pasó en el Mass Effect 1 con las movidas especiales estas, vamos aquí y ya veis que no se puede salir. O sea, es el límite. Cuando esto está rojo, no se puede salir, no se puede hacer nada, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a Plutón, Neptuno, Urano, bueno, todo lo nuestro, ¿no? Vamos a mirar a ver si había algo por aquí, que yo creo que no. Por el cinturón de asteroides, que yo creo recordar que no. Y ya está. Bueno, dejamos Urano, Neptuno y Plutón, que están allí en Cuenca. Vale, y vamos a hacer Júpiter, que está aquí suelto. Y después Saturno, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. Pero por aquí esto ya nada. Vale, pues venga, vamos a Júpiter. Iniciar escáner, me cago en la leche. Pues creo que no hay aquí movidas para comprar, ¿no? Bueno, da igual. El gran pozo gravitatorio de Júpiter, junto con su radiación letal, ha evitado que se realice una explotación adecuada de sus lunas. El puesto de avanzada más grande es una instalación Nautilus de la corporación Binary Helix, que se encuentra anclada bajo la capa de hielo de Europa. Bueno, pues vamos... Bueno, es moderado, tampoco es que parece que haya aquí mogollón de recursos, ¿no? Pero bueno. Vamos al lío. Esto nada, por aquí. Vamos rápido. Por aquí ya hay. Es que a ver, si podemos... Mira, ya quedó pobre. Mira, por aquí había un piquito. Ahí lo tienes. Por aquí hay más. Voy a intentar ir lo más rápido posible. Vale, para quitarnos esto de encima ya. Bueno, por ahí había un piquito. Por aquí hay otro. Oh, mira, es que llevan 7 sondas, tío. 7 sondas solo en este planeta. Vale, agotado, ya me llega. Paso de mirar el otro lado, de verdad. Que sois muchos planetas. Y paso. Vale, Saturno. Desde la década de 2150, Saturno ha sido una de las principales fuentes de helio 3 para plantas de fusión. Una de sus lunas, Titán, ha sido explotada para extraer hidrocarburos y también se usa como instalación de adiestramiento en entornos hostiles por parte de los marines de la Alianza. Bueno, iniciamos escáner. Es bueno el planeta, así que bah, pues cosas tendrá. Por aquí, por ejemplo. Launching probe.
mina por aquí. Aquí, madre mía. Qué bien. Moderado ya. Eso no sube mucho, la verdad. Aquí. Iridio. Paladio. Aquí. Platino. Es que me voy a quedar sin sondas, macho. Por aquí. Y yo creo que aquí, a lo mejor, un piquito que vi. Pero antes subió un poco más, ¿no? Bueno, pues por ese piquito paso. Ahí está, mira. Vale, ya está. Volvemos. Vamos a Marte. Vamos allá. Al principio se consideró a Marte candidato ideal para la terraformación y la colonización, pero el descubrimiento del viaje más rápido que la luz lo ha convertido en un lugar tranquilo y apartado. Su polo sur es un monumento histórico protegido centrado en las ruinas proteanas que se encontraron. La inmigración y el desarrollo están restringidos mientras continúa la búsqueda de artefactos proteanos. No se hace nada aquí, no se puede ni escanear. La Tierra, ¿no? Entiendo. La Tierra. Para obtener información detallada, consulta el Códice Galáctico de la Alianza. La órbita de la Tierra está plagada de restos de desechos generados por la campaña espacial. A partir de los 85 kilómetros de altitud, se recomienda usar barreras cinéticas. 11,4 miles de millones. Que nosotros ya estamos en 8, ¿sabes? Si no recuerdo mal. Venus. Debido a sus altísimas temperaturas, sus nubes de ácido sulfúrico y su atmósfera tan densa de dióxido de carbono, Venus solo tiene unos cuantos puestos de avanzada aerostáticos. Bueno, pero este ya te lo dejan escanear, por lo menos. Es bueno, y hay por aquí un poquito de paladio. 12 sondas me quedan, es que ni de coña. Debe de haber un gasto relativo, más o menos, de unas 30 sondas si son dos planetas grandes, más o menos. Porque vamos, o sea, la cantidad de recursos que hay por aquí, la Virgen. Lo que pasa es que mola, porque esto es como picar minerales en otros juegos, ¿sabéis? Pero en vez de estar con el monigote ahí y con el pico y la pala, esperando a que se rellene la barra para recibir los recursos y tal, pues escaneas el rollo y lo que encuentres, ¿sabes? Pero bueno, aún así no quita que sea un coñazo. Coñazo muy grande. Que es lo que os digo yo, se pudieron haber puesto en la piel de cualquier tipo de jugador. Por ejemplo, yo que soy de explotar lo máximo que pueda para conseguir los recursos necesarios para poder después tener unas ventajas de la hostia en el juego, ¿sabéis? Voy a intentar hacer en todos los sistemas esto. Y, buah, o sea, yo sé que para vosotros va a ser una puta locura si lo veis todo. Pero bueno, por lo menos sí podéis ver, en plan, ah, pues mira, aquí en este planeta había no sé qué, aquí en este planeta había no sé cuánto que le salió a Saku. ¿Sabes? Pues nada, vais ya directamente allí y lo picáis vosotros y fuera. Y a lo mejor pues veis a tiro fijo. Esto ya está agotado, ya me da igual. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mercurio. ¿Que se puede iniciar escáner, en serio? En los picos de luz eterna de los polos norte y sur de Mercurio hay varias centrales eléctricas de energía solar. Las dificultades que imponen la cercanía del planeta al Sol y la gran velocidad orbital han limitado su desarrollo. Vale, ¿cuántos escáneres me quedan? 3 sondas. Es que esto por ahora no me merece nada la pena. Sin embargo, lo que sí que voy a hacer va a ser utilizar el relé, ¿vale? Para poder ir a otro. Pues por ejemplo,
¿Dónde estábamos nosotros? En Omega, ¿no? Que en Omega sé que fijo, fijo, fijo voy a tener el rollo de... ¿cómo se dice? De comprar el depósito de combustible. Y compramos sondas. Volvemos al relé. Es que esto es así. O sea, es un puto coñazo, en serio. Pero bueno, menos mal que la escena la veis... Vamos, os vais a cansar de esta escena, ya os lo digo ahora. Igual que en el 1. Pero bueno, por lo menos ya así apañáis más o menos rápido las cosas, ¿vale? Vamos a iniciar escáner, porque además creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Que ya sabéis, voy a intentar leeros siempre todo para que tengáis toda la información, más después enseñaros pues cómo hago esto, cómo hago lo otro, que cómo he hecho no sé qué. Algunas veces sí que puede ser que se me vaya un poco la canica y que, yo qué sé, pues a lo mejor en el inventario vea que he conseguido un arma, pues yo qué sé, no en este juego solo, ¿no? Sino en otros juegos, por ejemplo en el Dragon Age había veces que tenía armas de la hostia y no sabía de dónde cojones habían salido. Plan de hostia, ¿y esto, tío? ¿Lo looteé de algún lado o se lo robé a alguien o hice no sé qué? ¿Sabéis? Que hay veces que se me va la olla y pues no me acuerdo. Pero bueno, si revisáis los vídeos, probablemente tal. Y si no, pues en alguna guía de internet, ¿sabéis? Plantea, pues mira, este tío lo encontró aquí y no se ha dado cuenta de que ha reventado a este tío. Que bueno, pues que en su momento tenía un equipo de la hostia, no sé qué, y se lo looteó y no se dio cuenta. Pero vamos, en general, siempre voy a intentar enseñaros todo para que veáis que... Que bueno, que dónde podéis sacar las cosas, los recursos, cómo enfrentaros a lo mejor a algún enemigo en concreto que no dais superado. Y yo a lo mejor pues lo supero y os digo, vale, pues utilicé esto, esto y esto para enfrentarme a este bicho. Y probáis vosotros, a ver qué pasa. Aunque bueno, yo aviso, yo no soy de los de dificultad máxima, ¿vale? O sea, ya he pasado suficientes penurias superando los Dark Souls y el Elden Ring y el Dragon's Dogma y todo esto. Ya no quiero pasar más penurias. Vale, ¿hay algo más aparte de esto? Nada, ¿no? Y ya he dado la vuelta, así que venga, fuera. Hasta luego. A ver si en algún momento me dais otra vez la alegría del elemento cero. Urano. Después del desarrollo del motor MRL de efecto de masa, el lejano Urano se convirtió en el objetivo de una vorágine explotadora gracias a que combinaba la abundancia de combustible helio 3 con un pozo gravitatorio poco problemático, para tratarse de un gigante gaseoso. Hoy en día, Urano es el mayor productor de helio 3 del espacio de la Alianza. Vale, pues nada. Agotado, ¿eh? O sea, ¿qué me estás contando? Pues ¿para qué puedo hacer yo el escáner de esta mierda? ¿Para conseguir un poquito de paladio? ¿O cómo va el rollo? Qué pesadito el puñetero tutorial con la mierda esa de... ¿No hay un piquito? Venga, hombre, un piquito. Un piquito de... del elemento cero o algo así. Bueno, aquí hay algo, pero... Es paladio. Paladio me sobra, cascoporro. Y no es que tenga tampoco, ¿no? Unos picos de la hostia grandes, altos. Bueno, el más alto es esto, tío. Really, Commander, ¿viste? O sea, es que hasta te lo dice Idi, ¿sabes? En plan, los resultados del escáner es que el planeta está agotado y tú lanzas eso y hasta te dice Idi, ¿sabes? En plan, ¿de verdad, comandante? ¿De verdad? ¿Vas a gastar una sonda en un poco de tal, ¿sabes? Vale, vamos allá. ¿Neptuno? Aunque Neptuno tiene mucho helio, al igual que Urano, su lejanía hizo que, hasta que no se desarrolló el motor de efecto de masa, no fuera un objetivo apetecible para la minería. De todas formas, como la explotación en Urano es más barata, la de Neptuno tampoco ha llegado a triunfar. La única presencia humana permanente es una pequeña instalación de investigación en Tritón. Vale, y esto es pobre también. Vale, pero pobre... que también es pobre de pobre de verdad... O tenéis aquí cositas. Mira, aquí tenéis paladio. Aquí tenéis paladio, cabrones.
Pero... Hostia, aquí sí, ¿no? A ver. Que lo voy a hacer un segundo. Aquí. Aquí sí. Bueno, a ver si el escaneo que... Los escaneos que voy haciendo ahora son un poco más rápidos. Bueno, esto está relativamente decente porque son dos, casi tres. Bastante paladio, ¿no? Pues que, joder. La coña es que a lo mejor estaréis pensando, buah, eso es una barbaridad de recursos los que tiene. Ya tiene 82.000 de iridio, 100 y pico de platino, no sé qué, no sé cuánto tal, bli bli bla bla. Es una barbaridad, es mucho, mucho recurso tal. Esto no es nada. ¿Sabéis? Absolutamente nada. Mira esto. No es nada, porque hay algunas mejoras que requieren a lo mejor 50.000 o 60.000, ¿sabéis? De cada cosa. Entonces, bueno, pues nada. Pero va, como ya dimos la vuelta, pues fuera. Y solo nos queda Plutón, que está aquí. Plutón. Plutón es uno de los numerosos mundos enanos y helados del Sistema Solar. Su principal interés reside en que es el ancla gravitatoria del relé de masa que lleva a Arturo. Plutón y el relé de Caronte, que estaba envuelto en hielo y se consideraba una luna, orbitan uno alrededor del otro. En 2157, la órbita de Plutón pasó a ser circular como efecto secundario de las operaciones de recuperación del relé de masa de Caronte. Vale, pues vamos a escanear moderado. Moderadito. Bueno, pues a ver qué sale de aquí. Mira, aquí ya hay. Vale, esto fuera. Más. Aquí. Bueno, ahí hubo un piquito. Aquí también hay otro piquito. Esto sí que es un piquito. ¿Qué pasa? Es que es lo que os digo yo, a mí lo que me cunde es más el elemento cero que el resto de cosas, ¿sabéis? Porque, hombre, los recursos son fáciles de encontrar y tal. Simplemente gastar las ondas y todo eso para poder salir adelante recogiendo los recursos y tal. Pero vamos, no os penséis que son los mejores el resto de recursos. Es el elemento cero. El elemento cero es el caviar de este juego. Es una pasada. Y la coña es que las mejoras de elemento cero, que utilizan elemento cero para tal, son una barbaridad. Normalmente, ¿eh? Por norma general. Bueno, pues nada. Yo creo que ya... Ah, mira, aquí hay una cosita. Y ya está, agotado. Pues fuera. Salimos de aquí y nos volvemos. Vale, vamos a ver, ya tenemos el cúmulo local al 100%. Yo creo que recluta a la convicta en la nebulosa de reloj de arena o recluta al Krogan. Me van a venir de perlas. Y no sé incluso si hacerme recluta al Krogan antes que la convicta, tío. Porque Omega ya está. Lo que pasa es que, a ver, la convicta me queda al lado del relé de Omega, tío. Por si tengo que volver a comprar, ¿sabéis? Bueno, claro, pero yo estoy aquí abajo ahora mismo, en el cúmulo local. No quiero ir a la ciudadela por ahora. Vale, pues nada, voy a ir a reclutar al Krogan, que me queda al lado. Como quien dice, me queda antes que lo de la convicta. Vale, y tenemos para explorar más cosas y tenemos depósito de combustible aquí, así que guay. Vale. Vale, vamos a explorar esto primero, ya sabéis. A ver si hay algo por aquí. Que yo supongo que no. Vale. Bueno, pues a ver, tenemos aquí 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Vaya a ser que me olvide algo.
Vale, pues vamos a empezar por aquí, por ejemplo. Quodis. Quodis es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio que incontables naves espaciales utilizan para descargar sus núcleos motrices al llegar al sistema. Las naves comerciales se abastecen de helio 3 en una de las numerosas plataformas orbitales. Advertencia de viaje. La piratería en las estaciones de repostaje de helio 3 es habitual en el sistema Ymir. Se recomienda a los visitantes que usen las escoltas proporcionadas por la flota de seguridad de Corlus para entrar y salir del relé de masa del sistema. Para evitar fraudes, se aconseja pedir identificación a las naves escolta y compararla con las que se encuentran en los sitios de extranet de la flota de seguridad de Corlus. Pues vale. Moderado, venga, vamos allá a ver qué encontramos. Aquí hay Piquito. Ya Cunde. Vamos a ver por aquí. Ah, por aquí, bueno, sí, Cunde. Bueno, aquí ya un poco más, que son dos. Es que a ver, yo creo que esas son las mejores, tío. Cuando lanzas dos ondas y te llevas dos recursos tochos más o menos gratis. Ya está, ya quedó pobre, madre mía. Y... aquí. Uy, aquí. Qué bien. Vale, en breve ya damos la vuelta, ¿no? O sea que... nada, ya está. Vale, pues nada, ahí queda. Vale, vamos aquí. Bueno, espera, hay otro planeta allí, ¿no? Antes de entrar en Corlus. Que bueno, yo creo que vamos con tiempos sobradísimos. Gregas. Gregas, un planeta frío y remoto, está formado por un 65% de roca y un 35% de metano y nitrógeno congelados. En los años de verano del planeta, los porcentajes cambian al fundirse el hielo y evaporarse los gases formando una delgada atmósfera. Su corteza, rica en calcio, ha sido examinada por incontables equipos de exploración de Corlus, la mayoría de los cuales regresaron con las manos vacías. Vale, pero el capitán Shepard de Oban, mira, ese es rico, chaval. Bueno, aquí me van por lo menos 20 sondas. Ya veréis. Tiempo al tiempo, ¿eh? Ya veréis. Tengo 22, ¿no? Venga. A ver cuántas van, ¿eh? Bueno. Ya pasó de rico a bueno, ¿sabes? Debe haber un límite de... elementos, ¿sabes? Y cuando a lo mejor minas muchos, muchos, pues... ya se va poniendo el rollo más bajo. Buah, Jabur. Ya moderada. Y ahora pobre, madre mía. Agotado, bueno. 11 sondas me dejé solo en ese planeta, madre del señor, ¿eh? Y ahora me queda el pequeñito ese. Osalri. Osalri, doncella de fuego en Salariano de Cobus. Es un planeta enano ardiente cercano a Ymir, una estrella de clase G.
El calor es excesivo para que su explotación sea lucrativa y sus únicos satélites son estructuras solares destruidas por los piratas hace mucho tiempo. Vale. Vamos a darle caña moderada. Aquí haya. Bueno, este piquito un poco pequeño, ¿no? Este ya puede ser viable. A partir de que el chollito se vuelve de rojo a naranja, yo creo que ya es lo más viable que te puedes encontrar, ¿sabéis? Escaneando. Mira, por ejemplo aquí, naranjita alto, más o menos. Yo creo que voy a ir a esto. Bueno, aquí hay una mezclita, pero es muy bajo. Este sí. Bueno, teníamos ahí un piquito, me parece, mira aquí. Ya se quedó pobre. Aquí. Pues que de paladio yo creo que vamos a ir sobradísimos, ¿eh? Ya está, ya dimos la vuelta, así que ¿quién por saco? Vale, y aún así tenemos el 75% de Ymir. Claro, porque me queda Corlus, ¿no? Entiendo. A ver, déjame salir un momento. Sí, vale, era por este planeta nada más. Corlus, una bolsa de basura con clima, fueron las palabras que empleó un miembro del Consejo de la Ciudadela para describir a Corlus en el cambio de siglo, y desde entonces la oficina de turismo de Corlus ha intentado lavar la imagen de su planeta. No ha funcionado, aunque han intentado llamarlo el centro de reciclaje de la galaxia. Los escándalos de corrupción y el sobrecogedor índice de asesinatos manchan la imagen de Corlus de forma permanente. El negocio más importante de Corlus es el reciclaje de naves retiradas o chatarra espacial en sus componentes. Con la invención del Omnigel, el proceso se ha vuelto sensiblemente más limpio, pero sigue siendo un negocio sucio que asfixia el cielo de Corlus con humos e inunda sus puertos con miles de toneladas de chatarra. Una dudosa industria hotelera y una clase social carroñera redondean el espectáculo de la decadencia urbana. Advertencia de viaje, Corlus tiene el segundo índice de asesinatos por habitante de los sistemas de Terminus y el primero de asesinatos de visitantes. Se aconseja que los civiles contraten servicios de seguridad privada mientras estén de visita. Brutal. Vale, pues nada, aterrizar porque no hay ni escaneo, ¿sabéis? Aterrizamos y a ver si conseguimos reclutar al Krogan. Vale, en la última misión llevamos a Garrus y a Mordin, así que esta vez vamos a ir a llevar a Miranda y a Jacob, ¿vale? Vale, él tiene 4 ya, o sea que operativo de Cerberus fijo, y le compramos uno de los rangos, claro está. Vamos a ver, veterano y especialista. Diferencia, 40-18, 30-25. Pues yo creo que especialista, ¿no? La experiencia que tiene Jacob neutralizando enemigos aumenta el daño que hace con sus armas, sí. A ver, todo lo que sea daño de armas, tío, a mí me encanta. Vale, 4 puntos también, oficial de Cerberus, supongo. Para Miranda. Líder o táctico. Líder, 20, 25, o sea, cambia lo de salud del pelotón a 7,50 y daño de las armas a 15. Hombre, yo creo que mejor el líder, ¿no? Lo bien que coordina Miranda, el pelotón proporciona al pelotón una bonificación al daño de sus armas. Pero bueno, llevar a Miranda, la verdad, yo no soy muy amigo de llevar a Miranda, pero bueno. Ahí queda, ¿sabes? Es que tampoco me gustan mucho las habilidades de Miranda, tío. La de Jacob sí, atracción está guay. Pero esta, sobrecarga y alteración, va. Va. Vale, vamos a ver. Pistola y el avalanche este, que yo creo que voy a probar el lanzamisiles.
Tiene mejor pinta. Jacob, el Carnifex, está claro. Porque la pistola pesada la uso yo, pero pues solo por munición. Pero si ellos pueden petar duro, que le den, ¿sabes? Y ya está. The dossier doesn't say if O'Keir is on this planet by choice. Assume hostiles. Vale, pero... emitir órdenes por un altavoz, qué encantador. Vale, me he perdido algún enemigo o algo, creo que no. He hecho de menos muchísimo el radar de... del Mass Effect 1, tío, de los mods. Que molaba Dios. Bueno, tranquilito. Joder, la munición incendiaria, tío. No sabía. ¿Cómo es que estoy en la mierda? O sea, ¿en qué momento me quitaron el escudo? Es que no veis, si os fijáis en el arma, ¿veis el arma? Que tiene ahí un rollo como naranjita. Eso es que utilizáis la munición incendiaria. Entonces, fijaros siempre, porque la munición incendiaria es pasiva. O sea, todo el tipo de municiones que le pongáis a las armas son pasivas. Entonces, dependiendo de la munición que le pongáis, incendiaria hace mucho daño a las armaduras, las barras amarillas, la criogénica, creo que hacía... más daño a las barreras. Las barreras son la violetita, creo que era. Después creo que estaba el escudo o algo así, que no sé si era la otra munición, la disruptora. Y bueno, que dependiendo de a qué enemigos enfrentéis, podéis poner esa munición y la liáis. I knew it wasn't berserkers. Not at range. You're mercs or alliance. I'm not telling you anything. I've got a nice application of metagel ready to go. But if you'd rather I just keep walking. Son of a bitch. I don't know anything. I just shoot the overflow from the labs. The old Krogan up there, he's really been cleaning house lately. Jador hired him to make her an army, but the Krogan he creates are insane. So we use them for live ammo training. It's all crap. I don't get paid enough to goddamn bleed out. Outpost 4, Jador wants us to move. We need coordinates on that Krogan pack. I want your friends gone. Understand? Patrol? The last group dispersed. Lost sight 5 minutes ago. Dispersed? Jador will be pissed. She wanted a show. You asked for a report, you got it. Dispersed. Understood. Returning to the labs. There. You see? I'm helping. Have you seen O'Keir? Does he know about all of this? We can't go in the labs, but everyone sees what happens when the Krogan come out. I've shot hundreds. They're crazy, mindless. Anyone up there, they know what's going on. What's Jador planning to do with all these Krogan? Replace us, probably. I sure wouldn't want to see an army of them coming at me. Only she can't control them. They aren't supposed to be crazy, but they're Krogan. How smart are they to start? Is Jador's lab heavily guarded? There are big guns to keep ships away. We're not outfitted to fight goddamn commandos. If you start limping now, you might find a shady spot before you bleed out. Shit. Oh, shit. Oh. The scare was a nice touch. I thought so. Come on. Our warlord is somewhere in Jador's lab. Vale, pues vamos allá. Whoop. Oye, pavo. Uah, mira el pedazo de salto, eh. Vale, pues vamos a ver. Recuperamos escudos. ¿Quién me dispara? Ah, desde ahí arriba. Joder.
Vale, tranquilito con los escudos. Vale, me quedan aquellos de allí. A ver, hostia, cada vez que estoy apuntando a uno me sale el otro, tío. Vale, perfecto. A ver, que me he olvidado aquí. Medigel, pero creo que no usamos, ¿no? Tenemos capacidad de 5 ahora. Y por aquí, ¿esto se puede saltar? No. Pues que mira cómo me bajan los escudos, ¿eh? Con su palo. El misil de aquel. Vale, cayó Jacob, ¿vale? Por eso me está apareciendo ahí el mensaje de unidad. A ver, si aguantáis, ¿vale? Ahora mismo se acaban las peleas y Jacob se debería levantar. Pero bueno, me queda alguien, ¿no? Vale, ahora sí, ¿no? Ahora creo que no nos queda nadie y ahora Jacob se levanta gratis y no gastéis medigel. Lo único que pasa es que quiero munición. ¿Y este Krogan? Tengo otra vez lo de la munición. Krogan criado en tanque. ¿Qué coño? Cycles, and I have felt only the need to kill. But you, something makes me speak. He's only a week old. They must breed them full size, ready to kill. Not much improvement over regular mercs if they need training. Bred to kill? No, I kill because my blood and bone tell me to. But it's not why I was flushed from Glass Mother. Survival is what I hear in my head. Against the enemy that threatens all my kind, but I failed, even before waking. That is what the voice in the water said. That is why I wait here. You're supposed to be part of a mercenary army. Do you remember Jador? I know that name. It causes anger, but also laughter. It is not a name that will be sung when we march. I don't know what that means, but I have heard it many times.
How can you speak if you're only a week old? There was a scratching sound in my head, and it became the voice. It taught things I would need. Walking, talking, hitting, shooting. Then the voice said I was not perfect, and the teaching stopped. And now I am here. It was taught enough to be tested, but for what? I don't know, but I am not perfect. Okir's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice. Not like now, with ears. Inside. I called it Father. It liked that, but it was disappointed. I'm not what it needs me to be. A lab with Krogans. This another genophage cure attempt? Cure. Cure was never whispered. Survive, resist, ignore. How did you disappoint the voice? I don't know. It was decided before I left Tank Mother. I was not perfect. That Merc said they were insane, but he seems lucid enough. I don't know of that, but I'm not perfect. I destroyed Saren's cure. How does Okir expect these Krogan to ignore the genophage if not by curing it? I have no idea. It doesn't look like he's had much success with these Krogan. Okir's voice? Did he speak to you while you were in your tank? I heard the voice. Not like now. Ah, esto ya lo dijo. Cure. Cure was never whispered. Survive, resist, ignore. Can you show me the laboratory? I need to speak with Okir. The Glass Mother. She is up, past the broken parts, behind many of you fleshy things. I will show you. Glad he's on our side for now. You fleshy things are slow when big things are in your way. You could have run, tried to fight your way back to the labs. Why stay here? I am waiting. The voice told me, if they come, I fight. But I will not run, and I will not follow. I am not perfect, but I have purpose. I must wait until called, released. Bueno. Don't like the look of that. Stay alert. Whoa, 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 whoa. Me cago en la leche, una bala de mierda, tío. Ay. Bueno. Supongo que me se habrá guardado después de hablar con el Krogan, ¿no? Digo yo. Que si no, ¿qué puto sentido tiene esto? Sí, perfecto, menos mal, gracias, tío. ¿Cuántas veces no nos pasó lo de durante el Mass Effect? Durante la primera parte. Pero ese disparo mientras caía, en plan intento final de reventarte. Si te vi, colega. Me cago en la... Vale. Vale, por lo menos no son como los Krogan del primer juego, ¿sabéis? Me cago en la... ¿Qué me acabo de comer varios pepinos, tío? ¿Qué para un poco? Claro, es que esta puta mierda explota, ¿sabes?
Vale, vais a parar de salir un poco. Que no, tío, que no para. ¿Qué no paráis? Vale, perfecto. ¿Ya está? Joder, ¿pero qué pasa? ¿Pero cuántos sois? ¡Cómo revienta! Ya está, dejáis de salir. Pero siguen viniendo, ¿qué coño? Uf. Lo comí con patatas, ¿eh? Ah, ¿no? Y ahora son dos, ¿no? ¿No? Pero, ¡ey! ¿Por qué me comí eso? Esto es un fusil, joder. ¿En serio? Bueno, pues nada, hoy es el día de comerme todos los pepinos, tío. ¿Podéis parar de salir? ¿Pero dónde cojones salís? ¿Hay un generador de Krogans aquí o qué? Buah, es que te reviento. Coño. Ya está, podéis parar de salir. Ya está, han parado de salir. Joder, macho. Estáis ya, tranquilitos. Coño. Pesadilla la virgen. Bueno, vamos allá. CC fusible. Y esto con este. Esto con este. Y este con el que queda. Vale, por ahí para abajo no hay nada. Vale, por aquí nada. Daño de fusil de francotirador. De puta madre. Vale, tenemos aquí un poquito más de munición. Baterías y estación. Vale, ¿algo más? No, ¿no? Estamos con la munición de fuego. Vale, voy a cambiar. Voy a probar el lanzapepinos. Vale, además mola porque el lanzapepinos tiene el rollo este de. De que te persiguen las municiones. Wow, cómo esquivé ahí, ¿eh? Ya está, venga. Vale, por aquí nada. A lo mejor hay sitios donde os podéis tirar, ¿sabéis? Yo supongo que ahora habrá por ahí uno que tenga armadura o lo que sea, ¿no? ¿O no? ¿En serio? ¿Aquel de allí? ¿Está chetado? Vale, allí hay uno que tiene... Que claro, yo si tuviera a lo mejor habilidades de lejos para fastidiar barreras o lo que fuera, ¿sabes?
pero no tengo nada de eso, tío. Solo los puedo reventar a tiros. Supongo que voy a utilizar el pepino. Mierda, joder, justo también. Vale. Está muerto, ¿no? Sí. Vale. Es que a ver, la verdad es que la habilidad esa de Jacob está muy bien. La habilidad de Jacob que te levanta a los colegas, creo que se llama alteración o algo así, mola bastante. Porque es eso, los enemigos que están ahí atrincherados tocando las narices seguido, se ponen a levitar y no tienen defensa, ¿sabéis? Y eso cunde. Vale, pirateillo. Vamos a ver, esta es la primera, ¿no? Esta es la segunda. Mierda. No. Lo hice mal. Bueno, pero solo gasté un intento. Genial. Pues 4.000 créditos para el peto. Vale, por aquí ya nada más. Vale. Mucho lanzapepinos. Jacob, tío, te acabas de comer tres. Qué madre del señor, eh. Pero qué coño. ¿Por qué se para mi regeneración de escudos? Es algo que no me gusta nada, el subfusil, tío. Pero bueno, mira, ¿ves? Ya se levantó Jacob, con lo cual ya no quedan enemigos. Vale, botiquín. Ah, estamos ahí un poquito en tensión, ¿eh? Ahí un poquito. Supera escudos, tranquilo. Relax. Perfecto. Vale, algo más. Tenemos aquí carga. Aquí otra. 2.000 créditos recuperados. Bastante tiroteo, ¿eh? Ahí en este juego. Una barbaridad. Bastante más que en el 1, además, ¿eh? Pues ya solo con lo de. Con lo de Garrus, ¿os acordáis? Lo de Garrus a mí me moló muchísimo esa misión, tío. Venga, aguanta, chaval. Lo malo es... ¿Hay alguien que tenga munición? No, ¿verdad?
disruptor, a lo mejor, ¿sabéis? Para los, la, los escudos. Mucho de ocultarse, disparar y salir, disparar y salir. A ver si me puedo acercar un poco. Uy, Miranda, madre mía. Quedó nadie, ¿no? Vale, por aquí nada, por ahí tampoco, no entiendo. Vale. Vale, aquí hay munición. Baterías, perfecto. No, no. Acceder con 4000. Vale, por aquí. Por ahí no se puede bajar, ¿no? Entiendo. No. Vale, vale. Abrir esta puerta. Una PDA por ahí para piratear, que lo acabo de ver. Aquí. Vale, vamos allá. Es esto de aquí. Más este. Más. Este de aquí, ¿no? Perfecto. Ah, tú, qué guay. Vale, 4000 créditos y listo. Pues seguimos subiendo, tío. Vale, por aquí ya hay enemigos. Bueno, también, ¿de dónde cojones saliste, Shepard? Pero vamos a ver, que corras. Ahí, hombre. Ahí te quería ver yo. Uy. Vale. Bueno, casi había el fuego cruzado. What? Uf. Claro, aquí no me puedo cubrir. Bueno, ahí sí. Está Jacob ahí, tío. A ver, podéis estar, pues yo qué sé, tú aquí y tú aquí. Gracias. Joder, es que estáis tocando los cojones seguido. Que oye, que guay que lo hagan solos, ¿eh? Que se muevan solos y que digan, va, pues mira, qué cobertura me cubro, ¿sabes? Y tal, pero joder, macho, que para disparar la madre que me trajo. Vale, deja que recargue el escudo. A ver, tú ponte para allí y tú ponte para allá. ¿Qué puede ser? A ver si me acostumbro, tío, de usar esto. ¿Desde dónde te están disparando? Desde Checoslovaquia y arriba. ¿Estáis? No, hay uno ahí, ¿no? Acabo de ver ahora la armadura. Mira, ahí abajo está.
¡Joder! Vamos a ver, me voy a cubrir un poquito con las escaleras para que se coman los pepinos las escaleras. Yo creo que voy a utilizar el lanzamierdas este. ¿En serio? Se fue a tomar por culo el pepino. ¿The fuck? Vale, vamos a ver. Vamos a ver si puedo liar la parda con la pistolita. Uf, me pasó rozando la oreja. Vale, ¿qué punta aquí? ¿Jacob o quien sea? You're done. Stun him. Vale, perfecto. ¿Queda alguien más? Sí. Vale, uy. A ver, ocúltate bien. Ahí, ahí. A ver, la verdad es que vayan en parejas. Es un poco coñazo los cabrones estos, ¿eh? Venga, guapo. No sales, ¿no? Vale. Hostiles are clear. Estáis, ¿no? Joder. Vale, vamos a coger por aquí las baterías y la munición y no sé si hay algo para derivar o conseguir algo por aquí. Oculto, mejoras. Que podamos darle caña con Mordin. Vale, por aquí nada. Por allí por el fondo creo que no habíamos ido, ¿no? Más que nada por si me pierdo algo, ¿sabéis? O sea, lo que me cunde es mirar, no solo recoger la munición y a todo esto prepararla, sino el rollo de que no me deje nada, claro. Bueno, esto no se recarga, así que fuera. Y las escopetas que tienen muy poca munición, tío. Pero por ejemplo, estaba guay que siendo vanguardia yo pudiera utilizar una escopeta que tuviera una cantidad de tiros decente y que me pudiera acercar a los enemigos y los pudiera reventar de cerca con la escopeta, ¿sabéis? En plan, pepinazo y a tomar por culo, pepinazo y a tomar por culo. Utilizar la habilidad de carga, pepinazo, a tomar por culo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues un poco complicadillo, porque ahora mismo no estoy yo muy ducho en esto. Shepard, don't shoot, you know me. We're all clear. Vale, que tenemos por aquí un Krogan reventado, la estación médica. Piratear esto. Que es esta de aquí, ¿no? Más después estas verdes. Este y la triple verde esta. Es esta de aquí, ¿no? Vale, perfecto. Bien. Y Rana, no me suena ahora mismo Rana Tanoptis. I shut down the security cams as soon as I saw it was you. Never thought I'd say it, but I'm glad it's you shooting up the place. Sorry, Rana Tanoptis. You let me go when you destroyed Saren's lab. Ah, cierto.
Had to outrun a nuke in a utility pod, but it's still a second chance. Sí. No, lo de no me suenas, no. Sí, que hablamos cuando habíamos asaltado justo la misión donde tienes que elegir si muere Kaidan o muere Ashley. Nos habíamos encontrado hasta a esta tía y nosotros le habíamos dicho, lárgate de aquí cagando virutas. I assume you have a good reason for being at this lab. Don't worry, I'm not wasting the chance you gave me. My work here, strictly beneficial. Not for the Mercs. Jador's on a standard power trip. But Okir is trying to do something good, even if his methods are a little extreme. Everyone deserves a second chance, right? And sometimes giving one pays off. I take care of my debts. What's Okir trying to do here? It's complicated. Jador wants a private army, but Okir mostly ignores her. He's running the project for his own reasons. I created a mental imprint routine to educate his tank bred. Most don't get through it. He dumps them for some reason. He wants to help his people, but he's not looking for a genophage cure, and he's not going for numbers. That's all I know. Finding you in a place like this makes me think letting you go was a mistake. You don't want that. We agree on that. Don't worry. I plan on staying as far away from anything to do with you as possible. Now, if you don't mind, I'm gonna run like hell before you blow the place or something. I know how you work. I'm all for second chances. A little iffy on the third ones. Bueno, pues nada, yo se la acabo de dar, ¿vale? Así que te fastidien, Jacob. ¿Qué pasa aquí? Here you are. I've watched your progress. Pero no me pegas, ¿no? Vale. Pues no sé, vi por aquí un par de cuadritos. Derivar. Vale, vitalidad Krogan, ahí te va. Puerta de seguridad cerrada, vale, me voy a tener que reventar a este tío, ¿verdad? Me lo veo venir. Mira, aquí hay otro Krogan de esos. It's about time. The batteries on these tanks will not wait while you play with these idiotic mercs. I take it you're Okir. You don't seem particularly caged or grateful that I'm here. You may claim to be here to help. But the formerly deceased Shepherd is not a sign of gentle change. Surprised? All Krogan should know you. I'm sure Rana has already revisited your actions on Vermeier. I'm sure you're eager to retell the story. Such a tale. Saren, the Spectre traitor, threatens the return of the Krogan Horde by curing the Genophage, undoing the gentle genocide of the Turians and Salarians. But before Saren can deliver his endless troops, in rides Shepard, securing victory through nuclear fire. I like that part. It has weight. Vale. I didn't have a lot of room for finesse. If there'd been any other solution, I'd have considered it. But I approve. Saren's pale horde were not true Krogan. Numbers alone are nothing. The mistake of an outsider, one that these mercenaries have also made. I gave their leader my rejects for her army, but she grows impatient. It's time for you to take me out of here. We're here about the collectors. We couldn't care less about your problems. I see. Yes, collector attacks have increased. A human concern. My requests were focused elsewhere. I acquired the knowledge to create one pure soldier. With that, I will inflict upon the Genophage the greatest insult an enemy can suffer. To be ignored. Your search for the perfect soldier created a lot of failures. You don't care about them? I failed no one. My rejects are exactly what Jador asked for. She simply lacks the ability to command. They are strong, healthy, and useless to me. I need perfection. If a few thousand are rejected, so be it. My work will purify the Krogan. We will not be restored. We will be renewed.
I thought the Krogan ideal was a return to the numbers that threatened the galaxy. We will not need numbers. My soldier is a template. It is a greater threat than all the Phantom siblings that would have been at its flank. The galaxy still bears the scars of the Horde, but it will learn to fear the Lance. You're just as cruel and manipulative as those who released the Genophage on your people. Perhaps, but I will restore the Krogan, and my soldier will not provoke a nuclear response as a cure or Horde would. My legacy is perfection, with each pure Krogan reaching higher by standing on our dead. They will exceed, but not forget. What did you get from the Collectors? I need whatever you know about them. They are strange, so isolated, yet very available when your sacrifice is big enough. I gave them mini Krogan. I may have information for you, but the tech was consumed in my prototype, after I determined how to use it without killing the subjects. The deaths were unfortunate, but I only need one success to start the process. So you don't want to cure the Genophage? Contrary to what survivors claim, the Genophage does not produce strong Krogan. The only quality it filters is the ability to survive the Genophage. For every 1,000 stillborn, too many weaklings live. Every survivor is branded as precious. That's produced more cuddling than your collective human teats. I say, let us carry the Genophage. Let 1,000 die in a clutch. We will defeat it by climbing atop our dead. That is the Krogan way. Your methods are extreme, but you know how to deconstruct a threat. Will you help us? Perhaps I can strike a deal to secure passage. But my prototype is not negotiable. It is the key to my legacy. Attention, I have traced the Krogan release. Oh, here, of course. I'm calling blank slate on this project. Gas these commandos and start over from Okir's data. Flush the tanks. She's that weak-willed. She'll kill my legacy with a damn valve. Shepard, you want information on the Collectors? Stop her. She'll try to access contaminants in the storage bay. You could just start over, like she plans to. What's the big deal? This tank is pure. It involved as much trial as data. Starting over will not duplicate it. It must survive. Jador will be with the rejected tanks. Kill her. I will stay and do what must be done. Vale. Pues venga, el lío. ¿Tenemos fuego? Ahí estamos. Estoy con la escopeta, ¿no? Supongo que me pondré la pistola. ¿Lol? Vale, supongo que saldrán ahora 50 millones de Krogan. A un mecha. Ay. Buah, pero si casi no le bajé los escudos. Estás de coña. Tómala. Y ahora dame mi escopeta, supongo. Dispara un poco lento la escopeta, pero bueno, baja bastante armadura, la verdad, con la munición incendiaria. Vale. La caja esta aguanta, ¿no? Sí, por ahora sí.
Que me revientan. Mierda, no tengo... Vale. Está un poco lejos. Pero eso... Joder. Voy a decir yo, ¿qué pasa? Que no puedo caminar. Vale, vamos a ver. Hostia, ¿pero qué me disparaste entre dos? Uy. ¿Qué dispara? ¿Dos seguidos? Venga, aguanta. A ver, si se centra en mí me da igual, pero estaría guay que los compis también la reventaran, ¿sabes? Alarms in the lab. Damn it, what's O'Kear doing back there? Shepard, the lab alarms coincided with the system's failure. The remaining lab systems are unprotected, and I have gained limited access. According to lab scanners, the room is flooded with toxins and O'Kear's personal life signs are failing rapidly. I recommend haste. Vale, pero... O sea, simplemente es volver, ¿no? Volver a donde estaba O'Kear. Contamination detected. Emergency vent in progress. Contamination detected. Emergency vent in progress. If I know why the collector is what it wants, I would tell you. But everything is in my prototype. Mierda, no escuché el mensaje. O'Kear wasted his life to save this single Krogan? Can't be worse than O'Kear. And if he's tough, we need him. A pure Krogan could pack a hell of a punch. We can always use another heavy hitter. If he'll even help. I doubt anyone's ever asked for his opinion on anything. Normandy, O'Kear is a no-go, but we have a package that needs retrieval. And he's a big one. Bueno, tiene pinta de reventar, ¿eh? Vale, pues subida de nivel, con puntitos. Instalación de clonación destruida. O'Kear ha muerto, pero su hijo ha sido recuperado. La pérdida de O'Kear será un problema. Ello permitirá a Shepard decidir si debe activar al Krogan. Vitalidad Krogan. Usa la CPU de investigación del laboratorio de Normandía para crear esta mejora. Mejora de miembro del pelotón. Todos los miembros Krogan del pelotón obtienen un 25% más de salud. Un científico llamado O'Kear diseñó un retrovirus que se corresponde con el código genético Krogan. Modificando la secuencia de los genes del virus e inyectando una pequeña cantidad de él en un Krogan, se puede introducir un cambio en el código genético. Madre mía. Daño de fusil de francotirador. Que bueno, esto no hay mucho más que decir, ¿no? Un 10% más del daño de fusil de francotirador. 40.000 créditos. 2.000 de platino y fuera. But I have concerns about waking it. Yeah, you've said that a few times now. A normal Krogan is dangerous. This one was created and likely educated by a madman. I see everyone's enjoying the new paperweight. Concerns? We don't know anything about it, Commander. I know. You don't find that interesting? Krogan fight well at close quarters. Perhaps awakening him in a confined space wouldn't be prudent. Noted. The cargo hold is safe enough while I decide what to do with them. Vale, diario actualizado. Activa el Krogan. Decide si abrir o no el tanque de crecimiento Krogan. Vale. Pues nada, vamos a ver por aquí las investigaciones, ya que estoy. Vale, daño de fusil de Franco. 2.500 de platino, eso es una puta mierda con lo que tengo yo ahora mismo. Vale, no tengo nada más. Por aquí en armaduras. Nada. Mejoras de nave. La mejora de cubierta médica. Es que a ver, es 50.000 de platino. Pero bueno, no sé si ponerlo, tío. Es que es solo por lo de las cicatrices, ¿eh? Pero es que creo, yo creo que vamos a ir sobradísimos para esto. Pero sobradísimos. O sea que vamos a encontrar muchísimo más platino que esto, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejarlo así.
y vitalidad Krogan, 2500 nada más. Y el Caín nada, que se necesita 25.000, vamos sobraos, pero se requiere el rango 1 de mejora de munición para armas pesadas, así que nada. Y es eso, no sé si meterle esa mejora a la nave, tío, la mejora de cubierta médica. Es que no sé, tío, qué hacer de mi vida. Bueno, la voy a dejar sin poner, por si encontramos algo más guay. Vale, vamos a ver. Esto fuera. Y esto fuera. ¿Es verdad que tenemos un pod containing a baby Krogan down in the cargo hold? No un baby. He's a full-grown super soldier, ready for combat. Please be careful if you decide to birth him. His personality is completely unknown. Anyway, how may I help you, Commander? Ya está. That'll be all. I'll be here if you need anything. Vale, voy a ver si tengo algo sin leer. Nope. Vale, pues nada, voy a hablar con toda la peña en general, ¿vale? Y ya dejo el vídeo. Ya corto el directo. Voy a hablar con Joker y tal. How you gonna spend your next furlough? You really think we'll have another shore leave? Of course. Shepard's forming the best team this galaxy has ever seen. We're gonna kick some ass. I'm sure you're right, Matthews. Vale, vamos a ver. Commander. Bueno, este no me dice nada. That's it for now. See you, Commander. No me ha dicho nada nuevo, Joker, así que fuera. Vale, después tenemos a Jacob y a Mordin, si no me equivoco, en la misma parte, ¿no? Primero en el arsenal. Que Jacob está aquí, ¿vale? Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. We'll talk later. Commander. Vale, pues esto fuera. Vamos a ver si Mordin nos dice algo nuevo. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, we'd like that, actually. Talked about work earlier. Time with special tasks group studying genophage. Yeah, wasn't entirely honest. Lie of omission. Also, other kinds. Need to clear the air. Mission too important to keep secrets. Work on genophage was more than just study. What was the special task group doing with the Krogan genophage? Study at first, as I said, but uncovered surprising data. Krogan population was increasing at faster rate than expected. Krogan were adapting to genophage, overcoming disease. Did the Krogan evolve, or did some of their scientists develop a treatment? Krogan scientists? Never met Krogan scientist worthy of term. No. Natural evolution. Krogan physiology incredibly durable. Organ redundancy, backup systems, cellular regeneration. Genophage like any other natural hazard. Krogan evolved past it. Maybe they were just having a lucky year. Or fewer mercs left, meaning more Krogan were left to repopulate. Please, Shepard. Social environmental concerns accounted for. Not an undergraduate. Population spike caused by adaptation to genophage. No other possibility. The genophage was a terrible mistake. It nearly destroyed the Krogan and their culture. Now they have a chance to recover. Naive viewpoint. Krogan, too dangerous to allow unchecked birth rate. Look at Krogan rebellions. Personally led a science team. Geneticists, chemists, sociologists, mathematicians. Created new version of genophage. Released it on Tuchanka, other Krogan-centric areas. Restabilized Krogan population. You never considered other options? Hundreds. Thousands. Modified genophage offered best outcome. Stabilized population, avoided publicity that could incite Krogan anger, averted potential genocide or devastating war. Best solution for whole galaxy, Krogan included. If the Krogan are so dangerous, why not just sterilize them outright? Not a war criminal, not a murderer, genocide unnecessary. Krogan as a whole, violent, aggressive, still have outliers, worth saving. Genophage modification protected galaxy, allowed Krogan chance to survive. Everyone wins. Good for us, good for them. How did you distribute the modified genophage? Covert drops, hospitals, clan centers, water supplies. Very difficult. Few Solarians on Tuchanka. Team got caught a few times. Had to fight free. Messy. Better when things went as planned. How did your genophage modification work? Krogan evolution attached garbage genetic code to genophage attack sites.
Modification created other areas for garbage code to connect. Left side's clean, capable, running smoothly. The genophage was a mistake bordering on a war crime. Recreating it is unforgivable. Don't want me on team? Don't bring it. Can stay here, work on collector research. But no apologies. Did what was right. Hope you do the same if necessary. Should get back to work. Talk more later. Next time, tissue synthesis has to compile. Good for free time. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Not now. Working on collector data. Have ruled out artificially intelligent virus. Unless it's very intelligent. And toying with me. Tests. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Vale. Pues nada. Sabemos que Mordin fue uno de los cabecillas del grupo que hizo que la genofagia mandara a tomar por culo a los Krogan. Vale, vamos a ver. Alojamientos de la tripulación. Creo que como mucho estarían Garrus y Chacuas y toda esta gente. Porque esto, alojamientos del estribor, nada. Esto de aquí tampoco. Creo que como mucho Miranda, Garrus y Chacuas, ¿no? Commander, what can I do for you? You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Vale, pues esto ya fuera. A este no le conseguimos la comida porque tenemos que ir a la ciudadela. Tenemos a Chacuas allí, pero me queda un poco más lejos Garrus, así que vamos a Garrus. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Talk to you later, Garrus. I'll be here if you need me. Vale, es que como no me ponen cuándo puedo hablar con ellos o lo que sea, ¿sabes? Pues yo prefiero ir por ahí para cuando me necesiten para hablar, ¿sabes? O sea, pasarme después de una misión, porque esto del Krogan fue una misión. How may I help you, Commander? I'll see you later, Doctor. Commander. Vale, pues nada. Y esto es el núcleo de la IA, pero no es el rollo este de los cargos. Ah, eso es abajo, cierto, cierto. Esto es aquí en ingeniería. Cierto, cierto, que ya me olvidaba. Es aquello de allí, ¿no? Sí, carga de vapor, ¿ves? Vale, vamos a ver. Vamos a hablar con estos. What can we do for you, Commander? Vuestra formación, nah. Carry on. Will do, Commander. Vale, pues nada, vamos a lo del Krogan. A ver qué sale de aquí. Vale, está esto allí. Pero no hay nada más, solo esto. Y ya está, vale. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Joder. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. O'Kear's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. What can you tell me about this guy? Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. Bueno. He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. Thank you.
Before you die, I need a name. I'm Commander Shepard, and I don't take threats lightly. I suggest you relax. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank O'Kir couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, legacy, grunt. Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. You wouldn't prefer O'Kir? Or legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel nothing for O'Kir's clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine, one fight is as good as any other. Might as well start with you. I have a good ship and a strong crew. A strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy. No doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Offer one hand, but arm the other. Wise Shepard. If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. Perfecto, pues tenemos coleguita nuevo. Vamos a ver. Shepard. What are your thoughts about our mission? I fight. Doesn't matter who for. Did O'Kir give you any imprints about the collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. O'Kir spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Did O'Kir give you any imprints about the collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. O'Kir spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on collectors. Some of these aliens are too smooth. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be. Vale, y hay algo que... No, no. Son las mejoras de la nave y de prototipos. Escopeta Krogan. Hombre, claro que sí. Investiga eso ya. Vale, ¿algo más? Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much. Like the tank. Come back later. That's all for now. Shepard. Vale, pues nada. Tenemos a un Krogan con nosotros, chavales. Modificado genéticamente a tope. Ahí todo chetao. Vale. Pues nada, siendo la hora que es, supongo que ya lo dejaré por aquí, pero voy a meterle... Ah, vale, pues nada. Transmisión encriptada. De hombre ilusorio. Shepard, veo que has despertado al Krogan de O'Kir. Es una decisión peligrosa, pero tienes carta blanca en esta operación. Si estás seguro de que será un miembro del equipo útil, tienes mi apoyo. En esta batalla necesitamos cuantas armas podamos conseguir. Si ese tal Grunt demuestra que no es de fiar y debes acabar con él, no pierdas su cuerpo. Claro, supongo que lo querrá investigar. Se basa, en parte al menos, en tecnología de los recolectores y podría ofrecernos datos genéticos de gran utilidad. No obstante, como ya te he dicho, tú estás al cargo. Vale, pues entonces ¿para qué me envías esto? Vete a la mierda. Vale, el tema es... vamos aquí. Y Ymir estaba al 100% y me quedan Malgus, Amon y Reliquia que están por allí, ¿no?
Comprar combustible, comprar sondas. Y tenemos bastante guita, así que vamos a mirar a ver qué hay por aquí fuera. Amon, Malgus, Reliquia y Estrabo. Bueno, vamos a Reliquia porque me lo tapa Ymir. Y a ver qué hay por aquí. No parece que haya... Oh, no explorada. Es un planetilla. Marea encrespada. Marea encrespada, un planeta enano con un manto de monóxido y dióxido de carbono que lo mantiene caliente, fue bautizado con ese nombre cuando se descubrieron las grandes vetas de platino y paladio y llegaron mineros de todo el cúmulo para reclamar una parte. La policía Hanar y sus guardias Drell se enfrentaron a los Krogan y a los Borcha en una desagradable serie de altercados a finales de la década de 2170, y desde entonces el planeta se encuentra en un estado de paz muy precario. Bueno, iniciar escáner. En principio no vamos a escanear nada de aquí, ¿vale? O sea, vamos a ver. Vengo aquí, pero para ver cuántos planetas había. Si había una tontería de planetas, pues nada, pero hay como 5 o 6. Vale, pues tenemos aquí Marea Encrespada. Este de aquí. Boca Amenazadora. Boca Amenazadora, un gigante gaseoso de hidrógeno y helio en el que desaparecen muchas naves, es el triángulo de las Bermudas de los sistemas de Terminus. Hay muchas teorías que intentan explicar por qué las naves no regresan. Restos espaciales no detectables, viejos torpedos disruptores y minas magnéticas de una guerra ya olvidada, y hasta agujeros negros diminutos. Lo que está claro es que han desaparecido demasiadas naves como para que sea una simple advertencia. Coincidencia. Advertencia de viaje. Debido al gran número de naves desaparecidas al intentar descargar los núcleos motrices en Boca Amenazadora, el sistema Reliquia recomienda encarecidamente el uso de las estaciones de descarga complementarias de primera tierra. Vale, vamos a ver por aquí. Trueno de la playa. Trueno de la playa depende completamente del precio del titanio, ya que este metal es el único motivo que puede empujar a alguien a venir a esta roca congelada. Una novela electrónica de gran éxito, Lo más duro, ha popularizado la historia de los mineros en el planeta. Cuenta la competencia entre los mineros robóticos de los Hanar y los Drell contra los Krogan y los Borcha, que simplemente se ponen los trajes ambientales y arrancan el titanio más o menos a mano. Como afirma la frase promocional de la novela, los accidentes son frecuentes, la rivalidad es enconada, pero la venganza se sirve caliente. Pues muy bonito. Me tengo que acordar mañana, si es que hago directo, de que tengo que escanear estos planetas. Corriente caprichosa. Corriente caprichosa fue bautizado con ese nombre por su órbita retrógrada, lo que indica que podría ser un planeta originado fuera del sistema solar capturado por el pozo gravitatorio del sistema Reliquia. Es demasiado grande para un planeta rocoso y su delgada atmósfera solo tiene trazas de hidrógeno. Los mineros robóticos Hanar han recuperado algo de uranio y torio de las profundidades. Agua Lóbrega. A pesar de su nombre, Agua Lóbrega todavía no ha mostrado ningún signo de tener agua. Su nombre es una traducción literal del nombre Hanar original, que considera al Agua Lóbrega un signo de peligro. Agua Lóbrega tiene una brumosa atmósfera muy densa de dióxido de carbono y metano que eleva sobremanera el calor de la superficie. Sigue sin explotar, pero su gravedad y su temperatura son demasiado elevadas. Vale. Vamos a ver. Primera Tierra. Primera Tierra es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio, y se cree que se trata de un planeta que fuera de este sistema solar, de este sistema solar, que se vio atrapado por él. Ofrece muchas estaciones espaciales con plataformas de repostaje. Una próspera comunidad de Drell y Hanar se ha establecido en esta órbita y gracias a ello los mineros robóticos del sistema solar tienen un lugar al que ir cuando los días de 54 horas empiezan a volverles locos. Ah, muy bien. 54 horas, ¿eh? Madre mía, me pego un tiro. Viento Isleño. Viento Isleño, un gran gigante gaseoso de hidrógeno y nitrógeno, recibe su nombre de las brisas terrestres de olor dulce que llegan desde los archipiélagos de Calle, o de Caje, por las tardes. Es tan agitado como cualquier otro joviano gigante y sus ciclones
si sus ciclones, ¿no?, se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Los ciclones. Vale, pues 100%. Bueno, pues yo lo dejaré aquí, ¿vale? Para acordarme más o menos aquí, además, al lado del pequeñito, aquí de esta zona, de aquí. Salgo. Y bueno, pues lo dejaré aquí por hoy, ¿vale? Un F5 de catedral. Y nada, gente, espero que lo hayáis pasado genial. Espero contar con vosotros para futuros directos. Os agradezco mucho, sobre todo a los que os quedéis hasta el final, ¿vale? Y os recuerdo antes de cortar lo de seguirme, activar notificaciones, seguirme en redes sociales y en Twitch para los directos y en YouTube para no perderos nada, ¿vale? Así que nada, gente, os quiero muchísimo, pasadlo muy bien, que tengáis mucha suerte y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!